Casa das Lingüas en Santiago de Bertamirans, Asador Restaurante Bacabella en Bertamirans, e Alianza Francesa en Santiago, patrocinan Escola de Pais. Hola familias, una vez más entramos en vuestros aparatos eh, electrónicos para eh, presentaros un nuevo programa de Escola de País. En esta ocasión hablaremos de un tema que no por menos conocido eh, tiene una mayor dimensidad tanto física como psicológica. Hablamos del consumo de alcohol entre los adolescentes y para ello tenemos hoy con nosotros... A don Antonio Rial Boubeta, que es psicólogo, profesor de la Facultad de Psicología de Santiago de Compostela, y además investigador en todos los temas relacionados con la infancia y la adolescencia. Bienvenido, Antonio, que además pones vocación en todo aquello que haces, y hablando del tema que nos ocupa, eh, sé que habéis realizado desde el, tu equipo de la facultad. Eh, un estudio sobre el consumo del alcohol entre los adolescentes. ¿Tenemos que estar preocupados en Galicia en particular y en España a nivel general por el consumo de alcohol? Bueno, primero presentarme y daros las gracias evidentemente por, por haber elegido esta temática para centrar en exclusiva uno de vuestros programas y tiene que ver con la respuesta de lo que tú me estás preguntando. Tenemos que estar preocupados, pero no solamente los gallegos, los santiagueses, los padres en general españoles, es que el consumo de alcohol por parte de los jóvenes, de los adolescentes, es el primer problema de salud pública a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel autonómico. Además, la propia Organización Mundial de la Salud dice que es la tercera causa de muerte prematura en estos momentos, detrás del consumo de tabaco y de las enfermedades cardiovasculares. Hay muchísimos datos que nos están diciendo que. A pesar de que se estancó, los niveles de consumo están estancados, estamos en un 70 y largo, 76-77% de adolescentes entre 14 y 18 años que consumen alcohol de manera habitual. Dos puntos solo por debajo de lo que lo hacen los adultos. Es realmente preocupante. Hay también un patrón de consumo que se conoce como consumo intensivo, en términos en inglés de binge drinking, caracterizado precisamente el consumo en fin de semana, que muchos dicen no, es que mi hijo no, no bebe. Tiene 16 años, sale, lógico, pero solo bebe el fin de semana. El problema es que el patrón de consumo es intensivo y estamos hablando de cinco o más bebidas en muy corto espacio de tiempo. Con lo cual, ese binge drinking tiene serias implicaciones, no solamente a nivel ya de salud mental, a nivel de, de comportamientos de riesgo, sino también a nivel cerebral. Tengo compañeros en la facultad, el equipo del profesor Cadaveira, que está desde hace años haciendo estudios incluso longitudinales, realmente complejos y difíciles a ver de conseguir una muestra amplia, donde se demuestran científicamente los efectos a nivel, por ejemplo, de estructuras cerebrales como el hipocampo, que interfieren en la memoria, la toma de decisiones, la impulsividad, etc. Por tanto, las consecuencias son graves. Por tanto, tenemos motivos para estar preocupados. Decía que uno de cada tres, 3%, 33 se emborrachan habitualmente o tiene, digamos, ese patrón de binge drinking son cifras que eh, nos deben de conducir a la preocupación o cuando menos a la responsabilidad. Eh, antonio, sabes que tradicionalmente en las eh, familias siempre se ha banalizado un poco más el consumo de alcohol y lo veían pues bueno pues las celebraciones familiares. Eh, vamos a los modelos. ¿Qué modelos debemos de transmitir a los jóvenes para que realmente ese consumo de alcohol no se banalice? Porque lo grave, además, es que hablamos de que, según las estadísticas, eh, a los 13 años más o menos comienzan el consumo de alcohol y el cerebro, dicen los expertos científicos, que no se forma totalmente hasta los 21 años. Por lo tanto, ahí tenemos Bien. un problema sí, grave. No, ¿no? Está claro, ahí. Uno de los elementos a los que antes hacía mención, es decir, se ha consumido desde siempre. Es decir, el problema de, es un problema ya, digamos, eh, que está inherente al propio, a la propia, no sé, al propio ser humano y que está generación tras generación estando ahí latente, presente y constantemente. Solo que aquí eh, concurren dos circunstancias: el patrón de consumo y la edad de inicio cada vez más temprana en el consumo, lo que tú estás diciendo. Entonces, cuando coinciden las dos cosas, que tenemos y no existía generaciones anteriores ...tenemos cada vez un volumen mayor de jóvenes... ...jóvenes, niños, con 12, 13 años... ...precisamente, con el cerebro todavía madurando... ...el grado, digamos, las consecuencias son mucho más graves... ...entonces, jóvenes, cada vez más jóvenes... ...y cada vez mayor volumen... ...y que están siguiendo un patrón de consumo realmente peligroso... ...y eso tiene consecuencias... ...y con lo que tú decías... ...hay dos elementos, los modelos y la manalización. ...es decir, a veces los padres... Eh, no somos conscientes de que el primer modelo, sobre todo ya en la infancia, la adolescencia, los padres dejan de ser la referencia y el modelo a seguir, pero la infancia sí, con 10, 11, 12, 13 años, y la edad de inicio en estos momentos de consumo de alcohol se sitúa en los 13 años y medio, fíjate, dato realmente muy significativo, pues el modelo inicial que tienen son los padres, cuando se normaliza ese comportamiento de consumo porque en todas las fiestas, celebraciones, etcétera, e incluso es normal que haya un primo, un tío, un padre, etcétera, que se emborracha. Es decir, es muy difícil luego. Otra pregunta que considero eh, importante es eh, qué podemos hacer para que los jóvenes eh, abandonen ese consumo de alcohol asociado a la felicidad y a la fiesta. Uf, lo que planteas, si yo tuviese la capacidad de dar una respuesta al mismo tiempo probada y eficaz yo estaría como mínimo de ministro de, de sanidad o de educación bueno aquí hay varias cosas evidentemente y poder se pueden hacer muchas cosas yo siempre a mí me gusta los expertos yo me incluyo entre ellos modestamente nos gusta hablar de el trabajo a nivel preventivo como una gran pirámide donde justamente la parte que menos superficie tiene ¿eh? y donde el margen de acción es menor es la parte de arriba donde está la cabeza de los adolescentes, está el trabajo con el propio adolescente a nivel individual. ¿Mm? Y a veces nos preguntamos qué tienen en la cabeza nuestros jóvenes a día de hoy, ¿no? que cada vez empiezan a consumir antes, que cada vez lo hacen con un patrón peor y con todas estas consecuencias tan graves que vemos a nivel cerebral, orgánico, salud mental, etc. Pues tienen efectivamente a veces eh, carencias a nivel emocional, carencias a nivel de autoestima y tienen unas expectativas fundadas sobre, porque asocian el consumo de alcohol, con experiencias placenteras, con desinhibición, con relaciones sociales, incluso con sexo. Es decir, claro, y en esas, en esas edades lo que le preocupa es eso, no la geografía, la historia o la álgebra, las matemáticas, evidentemente. Entonces, evidentemente eso es un elemento facilitador. Si ellos además no poseen las habilidades para relacionarse, tienen, digamos, una cierta inestabilidad emocional, una cierta carencia, en la autoestima, necesitan ese desonante, ese plus para poder iniciar esas relaciones y para poder sentirse seguro Con lo cual, comprueban, aprenden rápidamente que cuando consumen alcohol todo es más fácil y eso, por tanto, se perpetúa esa conducta. Pero ¿son conocedores realmente los adolescentes de las... De, y sí, y sí, de la problemática es, que conlleva el consumo. Y sí son eh, eh, conocedores. Por el problema de la, de la prevención, los expertos en prevención a día de hoy dicen que no es un problema de falta de información. Porque de hecho, en el último estudio realizado por FAT, dicen que el 40%, 4 de cada 10 adolescentes aproximadamente, dicen que consume. Pero porque les compensa. Eso quiere decir que claramente hay una, una conciencia de que eso es malo, de que tiene consecuencias, posiblemente no las tienen demasiado claras, habría que enfatizar más, hacer más énfasis, pero por contra tenemos cuestiones que sus expectativas se ven cumplidas. Hay un resultado positivo, hay un balance positivo. Entonces ahí es donde tiene que entrar la segunda parte de la pirámide, que hay más margen, que tiene más superficie, que es la prevención a nivel familiar. El trabajo que tienen que realizar los padres. Los padres tienen la, la obligación, y ese es el principal factor de protección, proporcionar una educación en, toda, digamos, en todas sus dimensiones, una educación con mayúsculas. Preocuparnos por precisamente dotar a nuestros hijos del soporte de las áreas de vida en términos de autoestima, de asertividad, de impulsividad, para poder gestionar, para poder resistir la presión del grupo. Entonces, eso tiene que ver con la educación con mayúsculas. Si, curiosamente, tenemos niños, tenemos hijos, que no les conferimos responsabilidades, que no saben, por ejemplo, hacer una tortilla, freír un huevo, poner una lavadora, pues difícilmente son capaces de luego ser críticos y tener autonomía y tener independencia para tomar esas decisiones y resistir la presión de grupo. Entonces, si eso lo llevamos a la parte, digamos, inferior de la pirámide, que es la más grande, que los modelos, no solamente que tienen en casa, porque se banaliza el consumo, es decir, los niños están acostumbrados que en cualquier fiesta que se, que se precie y no hace falta que sea fin de año, en cualquier celebración, cumpleaños, etc., se bebe. Es más, en muchas casas siempre hay algún pariente, tío, primo, que se claro. emborracha. Eh, esto lo, lo, lo decíamos hace y un momento. Y causa gracia y nada. Para despedir eh, ya el, el, este apartado eh, del programa de hoy, eh, tendríamos que señalar, eh, por un lado, los modelos educativos. Y por el otro lado, como siempre decimos y es importantísima, la comunicación familiar, comunicación entre padres e hijos. Muchas gracias, Antonio. Te volveremos a tener aquí porque explicas como nadie los problemas y, e incluso, las soluciones a las que nos podemos encontrar en este tipo de problemática de los adolescentes. Nos volveremos a ver en el próximo programa de escola de, Prais, de, de, escola de país. Perdón. Muchas gracias.